te arrepientes porque supuestamente te acusan de haberle puesto una trampa al ex de Marisela Gómez diciendo que le ibas a hacer una entrevista, pero en realidad le tenías los policías listos porque había una denuncia supuestamente hacia él por un abuso hacia una menor. A ver, no era supuestamente. Sí. A él lo denunciaron por abuso sexual a una menor de edad, una niña de 5 años. Nosotros en Zona de Impacto, que era un programa de farándula que daba en la noche, lo conocía Yanni Leal y Yuli Vidaurreta. A Zona de Impacto llega la información. Nosotros nos reunimos con los papás de la niña de 5 años, una familia adinerada, dueños de una mueblería, recuerdo. Y ellos me cuentan, llorando, desesperados, de que su hija había sido abusada sexualmente por un actor. Y que este actor tenía una escuela de un vacacional, ¿no? Y que la niña era alumna de este vacacional. En ese vacacional la habría abusado sexualmente. Pero la policía lo estaba buscando hace como 15 días y él no aparecía. Nos buscan a nosotros, ok, digo, yo voy a hacer todo lo posible para localizarlo. Y la policía lo estaba buscando. Yo lo llamo a él, digo, te quiero hacer una entrevista. Él me dice, ok, veámonos 4 de la tarde justo afuera de ese colegio. Que es el colegio en donde él abusó sexualmente a esta niña menor de edad. Y al lado quedó un pai. Al lado quedó un pai. Ok, la policía ya estaba al tanto y todo, ¿no? A mí me sorprendió que él me cite justo en ese colegio. Porque él hace 2 semanas no iba a ese colegio. Tal vez presentía que lo estaban buscando, no sé. Pero él llegó a ese colegio, ¿no? A una cuadra de distancia, él aparece. El camarógrafo ya sabía todo, ¿no? Lo graba y nosotros nos dimos cuenta de que él venía así como preocupado, viendo a alguien, como escondido, así, a la defensiva, ¿no? Viendo que nadie lo está siguiendo. Se acerca, inmediatamente le lanzo la cámara a preguntarle, sí, ¿qué tal tu carrera? La típica, ¿no? No pasa ni un minuto y como en pleno pay, en plena esquina estaba un pay, se acerca la policía en una moto y lo agarra, ¿no? Señor, señor, usted está detenido por abuso sexual y todo, Patricio, ¿no? Moreno. Ajá. Y él me agarra la... Sí, él. Él me agarra la... Yo tenía 17 años. Él me agarra la mano, está que temblaba. Me agarra la mano y dice, sí, aquellos que me tienen una trampa van a pagar. No voy a descansar hasta verlos presos, malditos. Y yo así, temblando. Y encima, la abuelita de esta niña... El local de ellos quedaba justo al otro lado. O sea, todo era el mismo, ¿no? El local de la familia de la niña quedaba acá, en la mitad de un parque, aquí el PAI, y acá el colegio este donde se suscitó el delito sexual, ¿no? Llega la abuelita de esta niña a caerle a golpes a este actor. A golpes, sí, violador, maldito, destruiste la infancia de mi nieto y todo, ¿no? Y la policía se lo lleva. Recuerdo que aparece Amira Bustamante, amiga de él, a insultarme. Que sí, que tal por cual, que por qué haces eso. Y grabamos todo. Y eso sale en la noche. Que quede claro, yo no me arrepiento de esto, lo volvería a hacer porque creo que los violadores, asesinos y políticos corruptos deben estar muertos, así de radical soy. Y él salió libre por el año sin sentencia. Hay esta ley, creo que hasta ahora prevalece, que si hay un preso y está un año sin sentencia, lo dejan libre. Él nunca salió por ser inocente. Él salió con esa cruz de haber abusado sexualmente a una menor de edad de 5 años. Yo siempre callé por respeto a la familia y por respeto a esa niña. Han pasado ya 16, 15 años y es mayor de edad. Y recuerdo que la abogada Cintia Viteri, actual alcaldesa, fue la abogada de la familia de la menor. Y ella narraba, Cintia Viteri narraba, los horrores que había dicho la niñita en la cámara de Gesell. Decía que el profesor le decía, sí, bésame aquí la cosita, y que le besaba la cosita. O sea, tenían una muñequita, decían, a ver, cuéntanos, niñita, ¿qué te hacía este señor, no? Sí. Y la niña narraba. O sea, yo ahí recién supe lo que era la cámara de Gesell y me quedé horrorizado con lo que decía la actual alcaldesa 720.